Muy buenas a todos, madre mía, qué tapón hemos vivido hoy. La etapa de hoy ha sido preciosa y sé que muchos seguidores hoy de Nairo Quintana pues estarán hoy un poco tristes, pero amigos, hoy hemos vivido ciclismo de muy alta calidad y yo creo que a los que nos gusta este deporte, más allá de nuestros favoritos, yo creo que hemos disfrutado hoy de un grandísimo espectáculo. La etapa de hoy era de 131 kilómetros, prácticamente llana hasta el final, con la subida final al Puerto de Europa, que tiene 12 kilómetros al 7% de pendiente media. Ayer os dije que habría ataques, pero que tampoco yo esperaba que hubiese grandes diferencias. Y os dije que como mucho veía que Nairo pues podría sacar unos 20 segundos a Tom Dumoulin. Como veis, parece que estaba equivocado y hoy el líder me ha callado la boca con una verdadera exhibición. El primer detalle muy importante que pudimos ver en la etapa y que para muchos pasó desapercibido fue cuando al principio del puerto el equipo Movistar se puso a tirar y en un momento dado Wiener Anacona y otro compañero pusieron un ritmo muy alto, muy fuerte, con el que cogieron unos metros de ventaja, pero el detalle destacable aquí fue que Nairo Quintana no estaba ahí detrás. Wiener Anacona miró hacia atrás y dijo, ¿pero dónde está Nairo? Y ahí los dos tuvieron que bajar el ritmo y eso para mí era un síntoma claro de que Nairo no estaba en su mejor momento. Después se fueron produciendo ataques tanto de Diego Rosa como de Igor Antón, pero sin apenas fuerza. Y el que sí atacó de verdad fue Nairo Quintana, que aunque ya os digo que no estaba en su mejor momento, atacó a 2 kilómetros de línea de meta con dos cojones, siguiendo el plan del equipo y probando al líder dando absolutamente todo lo que tenía. Pero aquí, amigos, comienza la exhibición de Tom Dumoulin, que no se pone ni un ápice nervioso, se pone a su ritmo como si de una contrarreloj se tratase, dosificándose muy bien al estilo Chris Froome. Y bueno, pues teniendo siempre a vista a Nairo Quintana y siguiendo a su ritmo, recortando a Nairo su ventaja poquito a poco sin ningún tipo de problema. Mientras, por detrás, Bauke Mollema se hundía, Thibaut Pinot y Nibali no podían seguir el ritmo, dejando claro que este Giro ya es una lucha entre Tom Dumoulin y Nairo Quintana. Yo creo que ya los demás tendrán que luchar por entrar en esa tercera posición siempre que no pase nada raro. Y Nairo, desesperado, viendo que Tom Dumoulin iba muy fácil y que iba perdiendo toda la ventaja que tenía, vio al final como Tom no solamente le cogía, sino que una vez le cogió, saltó como una bestia, le atacó. Y es que, amigos, eso es lo que hay que hacer cuando alguien te ataca. No solamente cogerle, sino cuando uno le coge, hay que atacarlo, hay que hacerle sufrir y hay que mandarle un mensaje claro. Como me vuelvas a atacar, te lo voy a hacer pagar, ya que no solamente te vas a desgastar a lo tonto, sino que te voy a coger y además te voy a reventar. Y estos son detalles de un descaro, de un atrevimiento y de una garra que a mí me encantan. Este gigantón que se muestra tan tranquilo fuera de la bici es una auténtica bestia parda en carrera. Y hoy ha dado un golpe de autoridad tremendo, no solamente por la ventaja que ha sacado en tiempo a Nairo, sino por la confianza que esto le puede dar y la desconfianza y temor que puede provocar esto en sus rivales. Al final, en ese ataque de Tom Dumoulin, el primero que se fue con él fue Ilnur Zakarin, al que Tom le pidió un relevo y al no dárselo, tanto Nairo como Mikel Landa pudieron recortar esos pocos metros de ventaja para entrar en el grupo. Y lo único que quedaba ya en la etapa por ver era quién se iba a llevar al final la etapa. Y el primero que atacó en la recta final fue Ilnur Zakarin. Y el único que pudo seguir su rueda fue Tom Dumoulin, que apretó los dientes, que se dejó absolutamente todo con toda la rabia y toda la fuerza que tenía. Y pudo batir a Ilnur Zakarin y además de eso, no solamente eso, sino sacar 14 segundos a Nairo Quintana más la bonificación. Con lo que al final Nairo se queda a 2.47 en la general, por lo que ahora lo tiene bastante más difícil, no solamente porque tiene que remontar más tiempo, sino porque el líder ha demostrado que está muy poderoso, que tiene mucha confianza y se nota mucho cómo ha ganado experiencia dando una imagen mucho más sólida. Y es que no hay que olvidar que hace 2 años Tom Dumoulin se le escapó la Vuelta a España en la última etapa. Por lo que aparte de seguir progresando físicamente, también con sus 26 añitos ya tiene una experiencia que es muy pero que muy valiosa. Pero amigos, no nos equivoquemos que todavía queda muchísimo Giro y sobre todo queda la parte más dura. Así que aquí nadie se puede confiar porque todavía puede pasar absolutamente de todo.
Y lo que está claro es que Nairo y el equipo Movistar han venido a este Giro a ganarlo y van a intentar a ganarlo a muerte, aunque lo tienen bastante difícil. Nairo se va a tener que exprimir al máximo para intentar dar la vuelta a esta situación y lo que habrá que ver es si este terrible esfuerzo que va a hacer le va a pasar factura de cara al Tour de Francia. Pero ya os digo que esta última semana va a ser auténticamente de locos y va a estar súper emocionante. Y bueno, pues mañana tenemos etapa de 199 kilómetros, donde en la segunda parte de la etapa se van a subir dos puertos de tercera categoría. Y es que esta será la etapa previa al tercer día de descanso, donde ya se va a desatar una guerra global total. Así que amigos, por aquí estaremos mañana para ver el resumen de esta 15ª etapa. Así que sin más, nos vemos en el próximo programa.